Bueno, estamos en el aeropuerto de Córdoba y nos estamos por ir ¿a dónde? A Río de Janeiro. A Río de Janeiro. A Río de Janeiro. A Río de Janeiro. A Pampón. Ay, bueno, nos tendrían que venir a buscar, así que estamos viendo dónde está. ¡Allá está! Hola. Buenos días. ¿Agu, ya es de día? Sí, ya es de día. Es un lindo día para meter los patitas en la playa. Está amaneciendo. ¡Ay, no! Me agarró el gallardo. ¿Yo? ¿El nombre del hotel? Sí, algo así. Con griega. No tengo nada. Bueno, nos cagaron, boludo. Estamos en trata de ir, vamos a ver. No. Sí, bueno, si no respondemos en dos días, búsquennos. Búsquenlo a él. Ay, mira lo que es esta vista, la puta madre, no puedo creer. ¿Qué estarán haciendo los chicos ahora, no? Bueno, ¿qué estarán haciendo mientras nosotros contemplamos este hermoso moyo y este hermoso mar? ¡Buceé, Jorgito! Miren con quién nos encontramos acá. Quiero preguntarles, chicas, ¿qué? Vi mucha zunga, vimos, ¿no? Demasiado. Hicimos dos cuadras y vimos como 80 zungas. Se ve que es lo que se pone. Bueno, no nos va a quedar otra que, bueno, analizar en la playa. Todo este tiempo me estuvieron mintiendo sobre lo que era la playa. No puedo creer que esto sea la playa, la puta madre. Acá se entiende, ¿viste? Cuando en el colegio me hacían dibujar el mar y yo lo dibujaba azul. Y cuando yo lo conocí, después dije, a mí me cagaron porque el mar en Argentina es marrón. ¡Ay, mira, mira este! ¡Esto es! Típico de playa. Tenés ganas de echarte un cloro, una meadita, como se dice. ¿Qué haces? Opción A, buscas un baño público por algún lado cerca, te vas caminando y lo buscas. Opción B, yo voy por la opción B. Y todo va a estar transmitido por nuestro canal. Agáchate, agáchate. ¡Me ve todo! ¡No puedo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí va todo el pis! Me queda, o sea, no pude hacer todo el pis. Me queda un poco todavía. Necesito un poco más de tiempo. ¿Puede ser? Allá podemos ver a Papri, que corre de un lado para el otro para secarse porque no trajimos toallas. Segundo consejito para la playa. Lo tenemos. El primer consejo, no ir a baño público, usar el baño natural. El consejo número 2, después de salir del mar te cagás de frío. La mejor opción, picadito. Picadito, viste, una corridita por ahí. Y hinchar los huevos de los pendejos. Cuando te quieres dar cuenta, entraste en calor azul. ¿A dónde estamos, Agus? Estamos en Ipanema, en una. En una feria, una que, feria está zarpada. Que está. ¡Oh! Mira esos mapas. Zarpada. Chicos. Miren, este es para Hecatombe, le vamos a llevar a la Ofi. El mapa de conquistación del mundo, digamos. Bueno, ¿cuánto tiene Hecatombe conquistado hasta ahora? Hecatombe es un discordo. Un poquito. Es chiquitito así. Qué chiquitito, sería como calma. Un poquito, un poquito. Y un poquito más argentina. Agus, te vamos a poner una de esas. ¿Cómo te ves con eso? Me gusta la roja. ¿La rojita? Ah, vos querés ese. Pero boludo, yo decía por el que te pongas uno de Brasil. Una mallita de Brasil, ¿no? Preparando para lo que va a ser Summit Rio de Janeiro, que está a punto de empezar. Estamos en el lobby del hotel y acá al lado mío está Luisito y yo soy muy fan. Y está acá muy cerca. Bueno, no saben con quién estoy, chicos. Hola, amigos de Hecatombe. Bueno, yo quiero decir que, bueno, soy Susana y hay una palabra que yo uso todo el tiempo en honor tuyo. ¿Es chido o cuál es? No, colosal. Ah, colosal. ¡Colosal! Y algo es colosal. Es algo muy grande, es algo monumental. Como gigante. ¿Podríamos decir que Hecatombe es colosal? Claro, Hecatombe es colosal, o sea, es... Nosotros en Córdoba diríamos que es mortal. Es mortal. Está mortal. Es mortal. Ese canal, el canal de Lucito está mortal. Es un alto canal. Es un alto canal. Sí, Bueno, acá estamos en lo que va a ser el brindis de comienzo del Summit y estamos yendo a buscar más alcohol. Agus, ¿vos te la bancás? Yo quiero un alcohol. Miren,
qué lindo que tiene que estar. ¡Lina! ¡Ay, Lina, de nuevo! Hola. Bueno, ahora voy a proponer el desafío. ¿Cuántas veces apareció Lina en este blog? Bueno, el que gana se va a llevar un premio que es Lina. A Lina. Cachaza branca. Cachaza branca. Mate y limón siciliano. No entendí un carajo lo que me dijo, no entendí una puta, supongo que está bueno lo que tiene. Y tenía que ver con el blog. Es una cosa de no creer. Te encanta, ¿no? Me encantó. Chicos, brindis. Brindis. Estamos llegando a YouTube Space, es la inauguración que se va a hacer acá en Río de Janeiro porque ellos no tenían YouTube Space y ahora van a tener uno. ¿Puede ser? Sí, estamos ahora llegando a YouTube Space, están muy maravillosos las personas y los dos chicos que están llegando acá. Estoy muy feliz, es muy hermoso con todas las cosas que están aconteciendo acá, muy interesante, muy hermoso para mí. Bueno, ya entramos al YouTube Space. Miren qué hermoso. Hay un túnel, que entra por este túnel. Tremendo, y acá el YouTube Space es enorme. ¡Wow! ¡Y hay panchos! ¡Hay pancho, boludo! ¡No! ¡Miren la vista! ¡No! ¡Es tremendo esto! ¡Miren la sala de edición! ¡Qué no, lindo! ¡Venga acá! ¡La pantalla verde tremenda! ¡Ah! ¡Mirá el estudio ese! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Vamos a escuchar una música! Bueno, ¿ahora dónde vamos? A la Fan Fest. ¿Qué es la vamos Fan Fest? La... Nadie sabe lo que es la Fan Fest. Nadie sabe. ¿Vos sabés qué es la Fan ¿Cuál Fest? ¿Cuál es la Fan Fest? La Fan Fest es un festival de youtubers de acá de Brasil que nos van a llevar ahora. Estamos medio depre porque como que de repente los fans son de los brasileros que no nos conocen ni la... Bien, así que, no saben el idioma, no conocen a los canales que hablan español. Sí, porque lo extrañamos. Pero bueno, igual vamos a ver las penas con... llevando a caminar por distintas partes de Botafogo, que es el barrio donde estamos parando, para ver los grafitis, digamos, todo lo que es arte callejero. Este mural se construyó como una forma de protesta porque la gente de acá de Río se quejaba por el hecho de que estaba el mundial de fútbol, no había plata para comer, se estaba gastando mucha plata en estadios y en cosas que no se iban a volver a usar. Entonces un artista de una comunidad de acá hizo este mural donde hay una pelota de fútbol y los chicos lo miran como diciendo que... ¿Eso vamos a comer? Que eso vamos a comer. ¿Esa mierda vamos a comer? Esa mierda vamos Dame a comer. Dame una feijoada, algo. Y normalmente, bueno, eso no se podía hacer, pero esto lo permitió el dueño del edificio, por eso sigue acá. Estas pinturas que están acá tienen la particularidad que fueron pintadas con pintura y no con aerosol. Ajá. Sí, mirá. Lo pintan con un rodillo porque no se ve, pero es muy gigante. A ver si podemos mostrar. A ver. Miren, o sea, es muy grande. Muy alto. O sea, sí. Para poder pintar tenían que con rodillos y palos como hacer hasta arriba, porque si no, viste, se complicaba. Vamos a ver con quién estamos. Aquí estamos, estuvimos almorzando y charlando mucho. Ángel, ¿quién es? Contemos quién es Ángel. Bueno, Ángel es uno de los actores de Enchufe TV. Sí. Ustedes ya saben todo lo que amamos en Enchufe TV, así que lo estamos persiguiendo durante todo el summit. Sí, hola, yo soy Ángel. Él es Ángel, digamos a dónde va Ángel, nosotros lo perseguimos. Sí. Porque nada, le queremos sacar información para ser enchufe. ¿Cómo podemos hacer para ser enchufe, Ángel? Podés escribirnos. A
aprender a escribir. Ponerse a trabajar, eso tienen que hacer para hoy es el segundo día de Ría. Esto es segundo Lina, que está todo el tiempo al lado nuestro. Así como nosotros acosamos a Ángel, Lina nos acosa a nosotros. Es una cadena de acosos. Es una cadena de acosos. Segundo día del Summit. Sí, el resume. Y empieza así. Uy, nos están llamando para empezar. Va a ser que se ría, va a ser que se ría. Ah, y que llore. Y que llore. Según la mano que toca. Tartamudo, el deporte o fundo. Tartamudo. Desaparece el número 7 de su mente. Le va a dar asco. Le va a dar asco. Ay. Está mudo, no puede. ¡No! ¿Cuántos gritos você tem no total, geralmente? Geralmente. Total. 10. Sim. Então, conta pra gente, um por um. Ok. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tá por llorar. Olha, quando você estiver triste, você usa esse negócio. Ai, não, deixa eu rir e chorar. Bom, tá bom. Ay, no puedo creer. El punto es que lo que él, digamos, transmite es la idea de que vos podés controlar tu mente tanto que te podés olvidar tu nombre, te podés empezar a reír si estás triste. Entonces, no es que es malo la hipnosis, sino al contrario, es muy bueno y que ayuda a controlar la mente hasta los momentos más difíciles. Vayan al canal. Estamos con Antonio de Porta, dos puntos. ¿Te hipnotizaron? Sí. ¿Cómo fue? Muy loco. Estaba tartamudo. Yo conseguí oír todo lo que él me falaba. Todo lo que él me falaba, yo oí. Él escuchaba todo lo que él le decía. No, no es que estaba dormido, no estabas dormido. Escuchabas. No, oía todo. Via tudo o tempo todo. Eu estava relaxado, imaginava as coisas e quando eu acordava, simplesmente acontecia. Uma experiência inevitável. Não creia muito. Não. 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 E agora? Acredito. Mas acredito que é uma força das duas coisas. É dele e das pessoas ali também. E de todas. Ok. Me hipnotizaram também. Me hipnotizaram a vós também? Sim. Pablo, ¿qué hubieses visto si te hubiesen hipnotizado? Viste que en un momento... Hay cosas maravillosas. Maravillosas. En un momento dice, bueno, ves la gente desnuda. ¿Qué crees que hubieses visto vos? Ay, no sé. Me dio intriga, me gustaría. Pero bueno, hoy después en la fiesta se puede convertir en realidad. ¿Vos crees que podrías manejar tu mente como para ver a las personas desnudas en cualquier momento? No, creo que nos vamos a poner todo en pelota y va a tener... Ah, eso estudié la fiesta de hoy. I'm looking forward to that. Ok. ¿Qué está viendo, Agus? Hay un chabón nadando. ¿Cómo fue la experiencia? Muy loco. Es impresionante porque es como que no estuvieras en la misma habitación. Es como que tocaba la pared. Digo, no puede haber una pared acá. No, impresionante, ¿no, Mica? Sí, la verdad es que bueno. El que más me gustó fue el del buceo. Lo vi muy poquito. ¿Qué, hiciste más? Yo hice solo buceo. ¿Y cómo de la como 3 o 4. Me cagaron. Estamos por ir a la Marina de la Gloria. ¡Lazos de familia! ¡Qué hermoso todo esto, ¿no? Este paso en barco es... Creo que es lo más lindo, así, paisaje que hemos hecho hasta ahora. Yo pregunto, cuando hacemos estas cosas, me digo, ¿qué estarán haciendo los chicos? ¿Estarán bien?
acabamos de llegar, es el último día en Río, vamos a extrañar Río, ¿no? Sí. Estamos yendo a comer un asado a un lugar que es muy raro, porque pensamos que era bastante turbio, de hecho lo es, pero al mismo tiempo está como combinado. Sí, como una onda cool. La fiesta de despedida, así que bueno. Y va a haber asado, que eso es raro, ¿no? Asado acá en Brasil. Yo digo, los de Brasil, tipo, harán asado con ensalada. Asado tendrá chorizo. ¿Cómo será el asado? ¿Cómo será el asado? Con chorizo. Bueno, lo vamos a ver ahora. Todo bien, no, yo no sé de fútbol ni nada, pero de carne sé un poco y no es lo mismo. No, no es lo mismo. Vemos muy poco perro callejero en la calle. Ajá. Entonces le digo, che, Pablo, ahí son las para está la falabela, para la falabela que es como... La falabela no, la falabela. Sí, perdón, ¿este ator fue en serio? Sí. No lo puedo creer. Yo trabajo con este. No puedo creer que no. No quiero despreciar la comida de la Guatemala. De la Guatemala. Pero fue la peor carne que comí en mi vida. No, fue, o sea, tenía un... No era carne, literal, tenía un... Raro. Horrible, no me gustó para nada. Parecía de... Perro. Parecía perro. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó de Brasil, ya que se está terminando nuestro viaje? Mira, me gustó mucho la comida, pero la vomité toda esta mañana. Sí, me contaron. Sí, estuve vomitando. Y me gustó mucho el idioma. Ajá, a ver. Todo bien. ¿Todo bien? Oh, aprendí también. Es que todo lo que se me viene son groserías, pero no se pueden decir. Eu gosto de você tá pra calar. Eu gosto de você pra... De você tá pra calar. Que tá pra calar? Por el carajo. Eso es. Por eso no se puede decir. Chicos, lo que acaba de decir es una guarangada. No lo googleen, no lo busquen, no lo traduzcan. No. Hola. ¿Están bailando? ¿No van a bailar samba? Sí, no se van a... Sí, ¿sabes bailar todo? Creo que tenés que hacer como los pies ahí. Eso, eso. Vale, vale, otro. Juanpa. A ver. ¡Vamos! Me gusta, ¿eh? Estuvo bueno, boludo. Me gusta, me gusta. Yo te voy a hacer uno. A ver, ¿puedo decir? Adiós Brasil, la pasamos muy 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 bien, más allá de la culebandanga. Fue un viaje impresionante, conocimos a muchísimos youtubers, tanto de Brasil como de México, como de Perú, como de Colombia, todas partes de Latinoamérica, y fue como un pantallazo de todo lo que está pasando en YouTube a lo largo de todo el continente. Así que estamos muy sorprendidos, llenos de ideas, cosas nuevas que nos ayudaron como a refrescar un poco la mente, así que espero que podamos hacer algún video gracioso ahora, ¿no? ¿Tenés alguna idea vos como para guionar ahora? Sí, una de un mago, que el mago está en una escuela de magia. Es Harry Potter eso, vos. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Não tem presença pra televisão. Eu não sou na vida falsa, legal. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo. Ah. Todo mundo, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Onda, buena onda. Agora a última. A parabinha, a parabinha, Mi amor, ¿qué haces tanto tiempo en la ducha? ¡Bajá la música! ¡Me estoy tratando de concentrar para sentir que todavía estoy en Brasil! ¡No lo puedo superar! Bueno, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, darle like y comentar. ¡Aunque usted tenga que suscribirse!